Amigos, con el gusto de saludarles, buenas noches, bienvenidos como cada jueves a Encaste TV. Estamos en vivo a través de nuestras diferentes plataformas esta noche con un par de invitados de lujo. Los de Pasamanería y Plata nos acompañan, herederos de un legado, jóvenes que están destacando cada uno en su rubro, cada uno en su profesión. Estamos a través de www.encaste.tv, a través de nuestra fanpage en Facebook, Encaste TV, ahí vamos a interactuar. Pregunten, participen, sugieran. Abierto, claro, el foro para cualquier tipo de comentario. Estamos también en vivo a través de nuestro canal en YouTube, Encaste TV, y a través de nuestro canal en Livestream, Encaste TV. Alexa Castillo, Ale, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte como cada jueves. Buenas noches y arrancamos. Pues muy bien, muy contenta de estar nuevamente como todos los jueves aquí. Y bueno, también recordarles que estamos a través de la página de Viva la Fiesta Brava. También nos están en Facebook. También estamos mañana en repetición en Champions TV en Bogotá, Colombia. También nos repiten por ahí en Begalfe, exactamente. En radio, en Tlaxcala, Puebla, Huamantla. Entonces, bueno, pues qué bueno que ya se unan todos para que podamos disfrutar de un gran programa. Y yo, perdóname, tú acabas de decir los de Pasamanería y Plata. Perdón, también de oro, ¿eh? ¿También de oro? También de oro. Sí, porque los barilargueros utilizan el oro. Así es. Y aquí tenemos a nuestros invitados jóvenes, jóvenes subalternos mexicanos, grandes subalternos mexicanos, y qué bueno que nos acompañan esta noche en Encaste TV. Han sido fundamentales en los últimos años dentro de las filas de los subalternos, destacando en diferentes plazas, particularmente en la Monumental de Insurgentes. Saludo, en primer término, a Daniel Morales, barilarguero de lujo. Daniel, bienvenido a tu casa, a Encaste TV. Muchas gracias, aquí con el gusto de estar aquí en el programa. Buenas noches, Alexa. Buenas noches. Y saludamos también a Ángel González. Carlos. Ángel, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. No, pues al contrario. Yo encantado. Gracias por la invitación y pues nada, lo que quiera preguntar la afición y contar, para contar experiencias bonitas, anécdotas. Claro, historias. Todo lo que he llevado dentro de mi carrera como aspirante y como dentro de mis 8 años, ¿no? Como profesional de banderillero de todos. Y además, pues con una larga historia, ya que toman la estafeta de sus dinastías, antecesores, ¿no? Claro. Cada uno en su respectiva dinastía. Y antes de entrar en materia, les vamos a dar una exclusiva aquí en Encaste TV. Y es que estará regresando a los ruedos un gran artista del toreo mexicano, como el matador Guillermo Capetillo, que volverá a vestirse de luces para, una vez más, estar en los diferentes ruedos, tanto mexicanos y, por qué no pensarlo así, internacionales. En próximas horas, la administración del matador Guillermo Capetillo estará dando a conocer los detalles del regreso de esta gran figura del toreo mexicano, que sin lugar a dudas ha ocupado un sitio pues muy importante por su arte, por su capacidad taurina y por esa expresión tan propia que tiene Guillermo Capetillo. No, y además en un momento en el que estamos careciendo de esa parte, ¿no? De esa parte ha habido un salto generacional muy grande y de pronto quedó un hueco. Ya se están yendo los que considerábamos los toreros jóvenes, ¿no? Como nuestro colega y ahora Nacho, que se está despidiendo. Realmente ya ver a un torero de esta talla, como Guillermo Capetillo, que además ha tenido tardes importantísimas y ha sido realmente, yo creo que un ícono del arte en nuestro país, pues qué bueno, ¿no? Digo, ojalá le deseamos toda la suerte del mundo y que en esta reaparición, de verdad, pues vuelva a ver esos triunfos magnánimos que tuvo hace tantos años. Sí, derramar ese arte que tiene el matador, el maestro Guillermo Capetillo, un torero con solera. No, bueno, estaremos pendientes, claro, con muchas cosas más, ¿verdad, productora? Del mensaje que esté dando su administración en próximas horas a los medios de comunicación. Y arrancamos con la tertulia, con la charla de esta noche. Ahora sí.
con nuestros invitados. A descoserse, ¿no? Alargar, dijera Apolo, sí, que nomás no. Un fuerte abrazo a nuestros sí, compañeros los matadores, Federico Pizarro y Leopoldo Casasola, Fede que sigue en intensa preparación de cara a su encerrón el próximo día 15 de diciembre en la Jorge el Ranchero Aguilar. Fuerte abrazo para ellos. ¿Cómo empieza? Bueno, quiero suponer que todo viene por la tradición familiar y que, bueno, desde que eras un bebé andabas pues en las plazas de toros y viendo cómo se desarrollaba la carrera de tu padre, ¿no? Que además ha sido un extraordinario banderillero que ha pues, acompañado a muchísimas de las figuras de las que, bueno, incluso hablamos en este momento. Entonces, pero realmente a mí me llama mucho la atención porque a pesar de que la naturaleza sería que tú fueras, siguieras los pasos de tu padre, bien pudiste haber o bien decidido ser matador de toros o bien también decir de pronto, pues quiero hacer otra cosa, me gusta el fútbol o el tenis o el squash o los estudios y de pronto decidir pues tomar otro camino. Bueno, en un principio sí, ¿no? O sea, ver a mi abuelo, alcancé a ver a mi abuelo, pues con sus labores de mozo de espadas, tenía muchísima afición, la manera en que cuidaba la ropa era muy delicada y muy, muy detallista, pero sinceramente todo viene desde que yo salgo de la universidad, ¿no? La verdad es que yo sí, pues mis papás sí me enseñaron esa parte, ¿no? De terminar yo, tener una carrera, mi profesión. ¿Qué estudiaste? Yo estudié, soy licenciado en Administración de Empresas, pero la verdad es que yo, cuando yo me empiezo a enterar de lo de una escuela que hace en la Unión Mexicana de Picadores y Banderilleros, y yo entro a la universidad, pues yo en la universidad iba en las tardes. Entonces, pues para mí era muy difícil el dejar de estar por las mañanas sin hacer nada, ¿no? O sea, yo a mí me encantaba mucho el fútbol, entonces yo hacía mucho fútbol, y de hecho yo jugaba en el equipo de la Unión. Entonces ya cuando yo me voy enterando, pues mi papá me dice, vámonos a la Plaza México, vámonos a entrenar, mira, ahí vas a correr y todo. Entonces, pues bueno, tuve la fortuna de conocer grandes profesionales, entre uno de ellos está Raúl Baseli, que fue un excelente subalterno. Claro. Ayer tuve la fortuna de jugar con él en el frontón, ¿no? Y vamos, conservar esa amistad, ¿no? Porque pues, sinceramente fue uno de los grandes culpables, pues del que yo me enseñara a agarrar el capote. La verdad es que él fue quien le dio coba a mi padre, ¿no? Quien le dijo, ¿sabes qué? Porque yo lo veía todo muy fácil, ¿sabes? O sea, yo agarraba el capote y no pesaba nada, yo sentía que no pesaba nada, veía a Tonatiuh, que se retiró, desgraciadamente, veía, en ese entonces estaba mi compañero Víctor Gorostieta. Estamos viendo imágenes ahí. Y en el cual pues yo ahí pues vale, lo empecé a ver muy fácil y yo decía, pues sabes qué, me voy a ver, ¿no? ¿Qué tal? Entonces Raúl Baseli me decía así, Jesús Morales, así es, así, así. Pero entonces yo como veía que era muy difícil el agarrar el capote, dominarlo, con el aire, todo ese tipo de cosas, pues para mí de verdad era muy difícil, ¿no? Entonces yo me fui aferrando. Entonces hasta que un día, saliendo de la Plaza México de entrenar, yo agarré y le dije a mi papá, pues yo veía que él juntaba cosas de torear y todas se las regalaba a Víctor Gorostieta o a Tonatiuh, pero yo conservaba unas cosillas que a mí me gustaban mucho, ¿no? En lo personal. Mira con tu padre. Y entonces yo decía, ¿no? Pues yo la verdad que yo decía, ¿sabes qué? Pues esto no me lo vayas a regalar. Y él me decía, pues es que tú para qué lo quieres. Y yo decía, pues ¿cómo que para qué? Y mi papá la verdad es que no se enteraba, que a mí la verdad me estaba aferrando, le estaba agarrando un gusto enorme. Entonces yo la verdad ahí fue cuando le dije, la verdad papá, quiero ser torero, quiero ser banderillero. Nunca me fui por el camino de, como tú dices, que bien pude haber sido novillero, matador de toros. Yo los veía,
pero la verdad es que a mí me llamó muchísimo la atención las labores de uno de plata, la lidia, sí, la importancia, el cuidado, el estar cuidando al matador de toros, los sorteos, el estar colocándose los terrenos. Esa parte tan delicada, la verdad es que a mí siempre, a mí me interesó mucho, ¿no? Y bueno, también pues son partes muy importantes dentro de la fiesta, que la verdad que habría que inculcarse más los aficionados, que se acercaran más el porqué de las cosas, el por qué lo tan así. La verdad que yo siempre he dicho que la labor de los picadores, tanto como los banderilleros, es una parte muy importante, ¿no? Pues fundamental. Es primordial. Si no, ustedes no. Yo tengo 29 años. Sí. 29 años. Sí, ya tengo 29 años. Entonces ya, yo ya estoy por el tercer piso. No creas que ya tan joven, ¿eh? Pues entonces, así fue como. Pues tú eres más chico, ¿eh? Eres tragaños. Gracias. ¿Qué te tomas? Pues ahorita, mira, agüita. Sí, bueno, sí, la verdad que yo. Así fue como surgió, ¿no? La manera en que empecé mi carrera como banderillero de toros. Gran hombre de brega, gran subalterno, extraordinario banderillero. Y ahora vamos a escuchar los inicios del que hoy día es un gran picador, heredero de dinastía, como Daniel Morales. Daniel, tienes 19 años. Sí. Y en la inauguración de esta temporada grande, nos acabas de regalar un extraordinario, soberbio puyazo, diría yo. Es más, me parece que ya es contendiente desde ahora a uno de los mejores de esta temporada. No, claro, falta mucho por delante, pero platícanos, ¿por qué ser picador de toros? Yo creo que primero que nada por la gran dinastía que tengo por detrás, como es mi abuelo, mis tíos, sobre todo mi padre, que siempre va a ser mi mejor ejemplo. Y pues nada, yo sí quise ser primero novillero, pero he ido a varios festivales, pero estuve en la escuela de la Plaza México y pasaron ahí un par de circunstancias que decidí mejor ser picador y llegué y le dije a mi papá que quería ser como él. Me dijo, pues tienes todo mi apoyo, siempre me ha dado todo el apoyo, todo, me dijo que él siempre me apoyó en lo que yo quisiera hacer. Y pues ya empecé a con las cosas, el hierro, el sombrero, la casaca. Y así de la nada igual me dijeron, pues debutas el domingo en la Plaza México en un par de festivales que dieron de becerristas. Gracias a Dios se me dieron muy bien las cosas. Y de ahí mi papá me dijo, pues estuviste muy bien, pues venga, de luce al siguiente domingo en la Plaza de Texcoco, una novillada. Y pues ahí para el Real creo que... Que fue saliendo, digamos, sí, ya la vocación que trae, porque sí, finalmente... Sí, el talento, ¿no? Me fui a Estados Unidos un par de meses, uh-huh, a estudiar, pero no, yo no estuve a gusto allá. Ahí no te dio por ser basquetbolista, jugador de... No, nada. Estás grandote, entonces podría haber sido... Sí, ¿verdad? Y dije, papá, no, ¿sabes qué? Yo quiero ser torero. No, aquí no me hallo. Me dijo, pues sí, porque de hecho yo andaba buscando cómo regresarme a México, estaba buscando vuelos y todo. Y mi papá, cuando se dio cuenta que estaba buscando vuelos... Ve nada más. ¡Qué chiquito! ¿Qué edad tendrías ahí? 14 años. ¡Wow! Y eso fue toreando en Arroyo, ¿no? Sí, en Arroyo, ¿no? Un festival, sí. ¡Wow! Oye, hablar de la dinastía de los Morales, pues es hablar de una de las grandes dinastías en la historia ya de los picadores mexicanos, ¿no? El Güero de la Capilla, tu abuelo, tus tíos... Jorge, Eric, Omar, tu padre, César, en fin, y ahora César Daniel. Sí, creo que... Forjando su propia historia. ¿Qué edad tenías ahí? Ahí, 14, fue cuando debuté en la Plaza México. Ok. Que igual, se me vieron bien las cosas, que salía al tercio, igual mexicano al tercio, con ese novillo de aro. Ok. Se puede ver la imagen que... Ese fue el primer becerro que piqué. Ok. ¿En México? Sí, en México. Okay. Bueno, es que tienen, aquí lo están mencionando el público, que qué bonitas imágenes, que qué bonitas imágenes nos comparten, porque realmente, pues ver lo que es una trayectoria desde que son pequeños, ¿no? Desde cómo lo vivieron, porque para nosotros pudiese ser distinto, porque lo vemos como aficionados o desde el tendido,
Pero ellos que desde chicos iban a un callejón, que iban a un patio de caballos, que ven todo el trasfondo, porque además es muy, muy interesante, sobre todo en el tema de los picadores, todo lo que hay atrás, ¿no? Ya vino su padre con su abuelo hace un año y un poco más. Sí. Y trajeron toda la indumentaria, nos enseñaron cómo se viste un picador prácticamente, que es algo bien interesante, muy diferente. El tener que saber montar a caballo, porque tienes que montar muy bien, si no, de definitivo, pues, se complican las cosas, ¿no? Claro, sí. Y sobre todo que muchas veces son caballos que a veces no conoces, digo, la cuadra probablemente de la México como plazas importantes, pues generalmente más o menos sabes cómo van los caballos, pero muchas veces te toca torear en un pueblo, en una ciudad que no tiene constantemente, y te tienes que subir a lo que haya, y muchas veces claro. Son caballos que no son para picar, y que tienes que a ver cómo lo resuelves, ¿no? Claro. Ese es un punto que a mí me parece muy interesante en este tema. Sí, yo creo que el carnet que nos dan en la unión dice profesional, entonces pues debemos estar preparados al máximo y a lo que te toque, así como sea el toro grande, el toro chico y al caballo que te tengas que subir. Así tú puedes ir a Madrid, te puede tocar el caballo grande, como puedes ir a Hidalgo, te puede tocar el caballo más chico, ¿no? Con el toro grande, entonces tienes que estar demasiado preparado para lo que te toque. Algo que es muy bonito es el que tomen la decisión, cada uno en su rubro, de ser subalterno. ¿Por qué? Porque es el relevo generacional que también se tiene que dar en todas y cada una de las áreas que componen a la fiesta de los toros. Hay jóvenes que quieren ser novilleros, sueñan con ser matadores de toros, pero no hay muchos jóvenes que hoy día, me parece, si no corríjanos, que quieran dedicarse a ser subalterno o a ser picador. ¡Qué importante! Porque la mayoría de nuestros subalternos mexicanos, muchísimos, extraordinarios, pues ya van de salida o ya tienen un camino marcado, sí. No hecho, pero también, ¿quiénes vienen atrás? Sí. Y esta es la nueva generación, ¿no? Es importantísimo, porque bien lo decías, algo que yo quiero destacar mucho en el caso de ambos es la forma de vestir, porque yo siempre que veo a Ángel, de verdad, trae unos pedazos de vestidos, gracias. Que digo, de verdad, qué bonito, porque eso es querer a sí, tu profesión. Sí. Lamentablemente, bueno, también vemos la contraparte muchas veces, y eso pudiera, quizá por eso pienso que la gente confundir, ¿no? Entre si cómo se toman el profesionalismo para vestirse de toreros. Porque hay algunos, perdón, algunos compañeros de ellos que pues no visten tan... Larga, ¿no? Pues tan agradablemente, ¿no? O sea, es que es muy sí, bonito. No. Bonito. Creo que es importante. Sí, quisiera resaltar esa parte, Carlos, que tú mencionas de que hoy en día, o bueno, no es que hoy en día, sino últimamente, nadie está interesado en querer ser banderillero o picador de toros, no sé por qué razón, no sé sinceramente, yo seguro estoy de que pues deben de decir, es que los subalternos, es que los de la unión, es que esto y aquello, y la verdad es que yo sinceramente creo que están muy mal informados. Ser banderillero de toros es una de las satisfacciones más bonitas que a uno le puede pasar como ser humano, de verdad. Es una gran responsabilidad, es partir plaza, es estar en ligas mayores. Yo no sé qué mensaje tengan de los hombres de plata, porque la verdad es que yo, o sea, creo que primero para criticar como todo, pues es primero el ver, ¿no? El proceso es muy interesante, y yo la verdad, a mí si alguien se me acercara y me dijera, oye, ¿qué tengo que hacer por ser banderillero? ¿Qué tengo que hacer por ser un picador? Pero la verdad es que primero que nada es pues tenerle ese amor al toro. Esa afición. Eso es primordial, ¿sí? Sea lo que sea. Ahora, lo que tú mencionas, Ale, pues te agradezco mucho, ¿no? El vestir de la ropa, pues es algo que se te va dando, ¿no? En el proceso de tu preparación, de todo. Yo la verdad es que
le tengo un gran cariño a un hombre que se llama Alejandro Amaya y... Que y lo veíamos fue, por ahí, veíamos unas imágenes contigo. Él fue quien me enseñó, un abrazo, me inculcó, sí. me... Vamos, no, le fui aprendiendo y la verdad es que verlo llegar a ese hombre vestido a una plaza, pues... Es un príncipe, ¿no? O sea, verlo y a mí eso, a mí me motiva mucho. Digo, aquí todo el mundo sabemos lo que realmente gana un subalterno en México, ¿no? Sin discriminar o sin ofender ciertas cosas, pero también sabemos que realmente que eso no alcanza para lo que cueste una ropa de torear. Así es. Y no alcanza mucho menos para lo que cuesta una muy bonita ropa de torear. Entonces sí, todo depende de cómo tú lo quieras. Pero bueno, eso ahorita la verdad es que todo esto lo aprovechamos, ¿no? Tanto Daniel como yo, que la verdad que el estar soltero o así, pues también tiene sus beneficios, ¿no? O sea, no, todavía no te comprometes a muchas cosas. Todavía no hay gastos. Pero sí, sí es muy... El que tú vistas de cada 8 días, así, de luces, y tengas tu montera, tus capotes, tus vestidos, y ahí trates de cuidarlo, y llega el otro año y quieres otra vez estrenar ropa, eso la verdad es que alimenta a uno como torero. Te motiva, ¿no? Claro, te motiva. Y no incentivo. Porque uno quiera impresionar ni ser protagonista de nada. Pero pues sí, uno la verdad es que le gusta, ¿no? Y es bien bonita la ropa de torear. Y cuando la vas poniendo, te vas desfixiando poco a poco, te pone los machos, ese tipo de cosas. La verdad es que es un ritual, una cosa ahí que tenemos los toreros muy, muy, muy interesante. Entonces, yo en lo personal... Sí, yo invitaría a muchas personas que se acercaran a la faceta de los de plata, ¿no? O sea, eso que digan de la unión, que esto, aquello, la verdad es que... Bueno, es que eso también vamos también, a tocar, ¿no? El tema pero de, bueno, eso, de qué ha pasado por ahí. Sí, bueno, pero bueno, eso sí, es muy... A mí sí me gustaría que existieran más gente de... Interesada. Claro, más gente de picadores y de banderillos. La verdad a mí sí me gustaría mucho. Y es que por eso quisimos hacer... este programa, sobre todo porque son jóvenes. Sí. Y obviamente honrar el tema de los hombres que van acompañando a los matadores de toros. Claro. O a un novillero. Y César Daniel. Y a un rejoneador, porque es ahorita. Un lujo. A ver, ahorita que nos cuente Ángel. Pero como ya bien apuntaba Alexa, los únicos que visten en oro, además de los matadores, además de los toreros, son los barilargueros. Y como bien señalamos, hombre, pues el ir vestido a una plaza de toros y más de máxima categoría, pues debe ser una responsabilidad, pero también es un lujo. Claro. Y te hemos visto sacar casaquillas muy recamadas en oro, perfectamente bien vestido. Sí, pues creo que como lo dice Ángel, ¿no? Creo que es una parte muy fundamental, y más yo de que tengo el privilegio de vestir en oro. Una gran responsabilidad vestir de oro, y no por vestirlo, sino por representarlo, ¿no? En el ruedo. Y como lo dice, que ahorita estamos solteros, entonces pues aprovechamos mucho. Ahorita, ¿eh? Ahorita. Ya hay candidatas, ¿eh? Ya hay candidatas. Así que. Bueno, sí, ahorrar para comprarse su buena ropa de torear, ¿no? Sí, claro. Tengo que andar vestido, muy bien vestido. Es... Además de los vestidos y de toda la indumentaria, pues claro. Hay que comprar capotes, sí. Las puyas, las varas, todo, ¿no? Nada fácil. Sí. Fíjate que quiero comentar algo. Hace unos días platicaba yo con tu tío, uno de tus tíos, y hablábamos de eso, de lo importante que es vestirse bien para ir a una plaza de primera categoría, incluso en otros niveles, pero lo importante que es, en definitiva, vestir bien. Recordábamos, y yo ahorita me acuerdo mucho, porque precisamente los dos toreros formaban parte de una cuadrilla de un matador muy importante, que era el matador Miguel Armilla, y a él lo acompañaban Efren Acosta y el Chato de Acámbaro. Efren Acosta, como picador, fue yo creo que uno de los más grandes que ha dado este país. Muy loco, y fuerte abrazo. Un fuerte abrazo que casi siempre nos está viendo, sí, hoy no sé por dónde anda, saludos, pero bueno, siempre nos está viendo. Pero el loco era uno de los picadores que mejor vestía en este país, e incluso en España. La maestra Nati le bordaba todas sus casacas y tenía unas cosas divinas.
Y por el otro lado, uno de los subalternos que siempre cuidó muchísimo más su imagen y que procuró vestir siempre con los mejores las mejores posibilidades, fue precisamente el Chato Acámbaro, gran banderillero también, que bueno, se retiró hace muchos años y también le hemos perdido mucho la pista por ahí, ya no sabemos qué hace de su vida, pero me acuerdo mucho de ello y lo platicaba justo con tu tío, precisamente porque hablábamos de, iba él a picar el día de la inauguración de la temporada y estrenaba una casaca y me decía, ojalá pudiera ser como una de las que tenía el loco, que eran rebordadas e impresionantes, pero hablábamos, ¿no?, de la importancia que es vestirse bien para, porque además eso te da los mismos matadores. Sí. Yo quiero suponer, claro, que prefieren tener a su lado, aparte de la calidad que tengan como toreros, pues alguien que vista bien, que se cuide en su imagen, que esté en forma físicamente. Eso yo creo que es muy importante y pues pienso que también, bueno, era un pequeño breviario cultural. Yo creo que es muy importante que tanto Ángel como Daniel le digan a la gente o tratemos de explicar brevemente cuál es la importancia de la función de un subalterno. Pues la más importante, sin quitar a uno o al otro, es el de cuidar al toro y al matador. Claro. Esa es la más importante, ¿no? O sea, nosotros estamos para cuidarlos a ambos. ¿De qué manera cuidas a tu matador? Pues cuidando al toro. ¿Cómo lo cuidas? Pues lidiándolo despacio, dándole sus tiempos, sus aires, verlo, ver qué está haciendo de qué pitón está haciendo ahí, quedando, claro, corto, enganchando. Y todo eso es para que el matador vaya viendo. Exacto, justamente, ¿no?, el comportamiento. Eso es realmente para lo que estamos nosotros. En el caso de los picadores, pues ya te lo dirá él. Y sobre todo para que la gente, a ver, rápidamente, sale el picador y antes de que entre en funciones, el público ya está chiflando, el público, sí, ya está encima de ellos, sale el subalterno con el capote para hacer las labores de bregas, de brega, y también la gente ya está sobre ustedes, ¿no? Sí, la verdad que una de las cosas, o sea, fundamentales, primordiales, y quizá más importante de una lidia en las corridas de toros, en las tientas, novillazos, en lo que tú quieras, es la de los picadores. O sea, el toro puede ser extraordinario de como le dé el puyazo, el picador. O sea, eso, todo, claro. O sea, te lo juro que a Manolo Mejía, el mismo Federico Pizarro, muchos toreros han visto dificultades con los toros, pero salen los de plata, sale el picador y cambian los toros. ¿Pero por qué? Gracias a la gran labor de los picadores, ¿no? Por para eso bien es o para tan, mal. Tan, claro, tan importante. Sí, y la gente es algo que deben de aprender, de informarse, de observar. De observar, ¿no?, sobre todo. En de una entender, plaza. Exacto. Es una de las cosas más bonitas. Es cómo torean con el caballo, cómo, claro, lo van viendo. Y, una, exacto, suerte de varas bien hecha. Tiene una torería. Sí, además, claro, que tiene, claro, una parte vital en el desarrollo posterior de la lida del matador. Cuéntale al público, Daniel. Sí, pues yo creo que la gente en el siglo XXI no tiene mucha cultura y sí, qué mal que cuando salgamos nos estén rechiflando ya cuando ni siquiera nos han visto trabajar. Digo que desgraciadamente por algunos malos puyazos o lo que sea, nos tienen catalogados como los malos de la película, ¿no? Pero cuando se hacen las cosas muy bien, cuando lo picas en el sitio o cuando toreas a caballo, creo que es de las cosas más bonitas que tiene la fiesta brava y puta, cuando lo sabes hacer, como las suertes que haces, aventar el castoreño, quitar la divisa, aventar el palo para arriba y... Que cuéntanos, yo creo que un poquito, de qué van todas estas suertes. Porque mucha gente ni siquiera se ha fijado muchas veces en ellas, ¿no? No han tenido la... sensibilidad. Pues sí, la sensibilidad de observar. Claro. Porque, bueno, vemos una situación más general, ¿no? ¿No? A presenciar con lujo de detalle. Exactamente. Cada una de las suertes. Pues al aventar el castoreño viene desde que el toro no te va, y tú estás toreando a caballo y para citarlo al toro de largo, le aventas el castoreño y el toro arranca.
y la, quitar el, la divisa, yo lo hice el domingo, la inauguración. Sí. Sí, sí, sí. Creo que fue como para rematar mi puyazo, que fue como un premio para mí, porque yo no me llevo orejas, pero creo que me llevo la divisa y es algo importante para mí. Yo lo hice por eso y pues nada, el, aventar el rayo, hacer el rayo, creo que es una suerte que hacía mucho el maestro Efren, que sí, de verdad lo hizo en Madrid varias veces y me pongo de pie y aplaudo. Oye, y brindan la divisa, ¿no? Ustedes. Ahí está el puyazo de César. Mira. No, pero ese no es el de la México. No, 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 es otro, pero qué clase de puyazo. ¿Dónde es esto? En Ciudad Juárez. Juárez. Sí. Hasta los medios empujó el oro. Sí, hasta el otro lado casi la puerta de picadores. Qué bien. Qué forma de aguantar la embestida. Ahí cuéntanos qué está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa con el toro? El toro apretó muy fuerte. Se me arrancó desde los medios el toro, salió del capotazo, se me arrancó desde los medios. Me dejó el matador Joselito. Y me llevó, apretó muy fuerte el toro y me llevó casi hasta la puerta de cuadrillas. ¿Qué sin tiene rectificar, todo esto sin que rectificar ver? La vara, ¿eh? Sí, el sí. Puyazo en todo lo alto y aguantando las reuniones en todo momento. ¿Qué tan importante es un caballo u otro en un puyazo, en un buen puyazo? Pues yo creo que sí tiene mucho que ver porque es parte de lo, con lo que picas al toro, ¿no? Creo que se dice mucho que, no se dice, se hace, que el toro lo picas con la mano izquierda. Que el toro se pica con el caballo, entonces la forma es troncar al toro. Y pues nada, lo segundo creo que es el puyazo, que esté en todo lo alto, para que quede muy bien. Ese es el puyazo de la Plaza México. Este es el puyazo de la México. Bueno, y además que un pocos poema, casos se han dado, ¿eh? A ver si lo podemos ver otra vez. Ahí está. ¿Qué sentiste? No. Público cuéntanos, se paró, cuéntanos. Se paró de los asientos, ¿eh? ¿Sí? Pues nada, no sigo sin creérmelo. Creo que soy de los pocos privilegiados que ha tenido la suerte de poder salir al tercio y más en una inauguración. Con ese pedazo de cartel que era. Y pues sigo sin creérmelo y creo que mi sonrisa lo dice todo. Sí, bueno. Pues vamos a ir con redes sociales porque hay muchísima gente viéndonos. Maggie bueno. García, Gómez Marvin, Francisco Javier Flores, Armando García dice hi. Yo creo que está en Estados Unidos, supongo. Pero, hi. Si no, ya estamos pocheando mucho. Miguel Medina, Espidio, Mario Llano, Luis David Carrera, Lili Carmona, Javier Llarena. Saludos. Maggie García, hola, buenas noches. Los veo con mucho gusto cada jueves y no. ¿Y yo? ¿Y qué? Y no soy fan destacado. Pues ya deberías de ser fan destacado, Maggie, por claro. favor. Claro. Oscar Mir, Jorge Benavides, Matador. Dice, me tiene mala voluntad. ¿Quién le tiene mala voluntad? ¿A quién? No sé, a Maggie García. No, Maggie. No, nadie. Juan Carlos está viendo el video. Jaime Cortés León, saludos desde el tráfico de la Ciudad de México. Ten cuidado, no vayas a chocar por estar viendo en Caste. Más óyenos. Lili Carmona, siempre un gusto escuchar a Carlos Flores y compañía. Saludos, Lili. Deme, Juan Carlos, hola, buenas noches a todos. Saludos desde Texutlán, Puebla. Muchos saludos para todos de Javier Llarena, Chávez Licea, Fernando Ríos, saludos a mis compañeros Lupillo y Daniel Morales y todo el staff. Pronto, que se recupere pronto, hermano. Sí. Saludos, un abrazo. Valentín Gutiérrez, saludos en Caste TV, Chávez Licea, buenas noches. Manuel Vázquez Talavera nos está viendo. Valentín Gutiérrez, saludos a los niveles de subalternos. Hay niveles de subalternos. Bernardo Segura, Valentín Gutiérrez, Nobeles. Wendy Morales, saludos de Huitzuco Guerrero, Verónica Belmont, saludo para todos. Saludos. Oscar Miel, saludos a todos y enhorabuena a Daniel y Ángel por seguir con la dinastía de familia. Armando García Escobedo, gracias. Está viéndonos también. Wow, felicidades a Guillermo Capetillo, dice Chávez Licea, Torerazo. Saludos a mi primo José María Castellón, hasta Madrid, fan del Matador Pizarro. Dice Magui García, Charo Montes de Oca, Luyano, saludos a todos, un gusto verlos, a todos un gusto verlos. Pablo Galván Reyes, enhorabuena por esos chavales que están subiendo como la espuma y haciendo los honores a sus respectivas dinastías. Sí, Alejandro gracias. Peláez, Gómez Marvín, saludos a todos. Ángel y César, merecían un programa cada uno. Bueno, lo vamos a hacer, dice Chávez Licea. Saludos, Marvín. Dice también. Pero interesante tenerlos juntos, sí, ¿no? Sí, también, pues es que son puntos de vista. Los jóvenes. Claro. Janos Olleiro, Olé dice.
Qué fotos tan bonitas, enhorabuena para estos chavales, vuelve a decir Maggie García. Súper entrevista, saludos familia Encaste de Charos Montes de Oca. Saludos a todos, gran programa como siempre, Jano. José Posadas, César, extraordinaria vara en la inauguración de la temporada grande, dice Chabelicea. Pedro Pérez, felicidades a estos toreros de plata. Saludos, bueno, Pedro. Torero de plata, torero de oro. Chabelicea, César, extraordinaria vara, otra vez se repite el comentario. Gabriel Flores nos recuerda que estamos a través del Grupo Vegalfe Comunicaciones en vivo, transmisión simultánea desde Puebla, Tlaxcala y Guanajuato. Saludos. César Morales, saludos a todos y muchas gracias por darnos esta oportunidad de expresarnos. Dice, tu padre, sí. Torres Grace, Jorge Galindo, ole y saludos a todos. Katia Marucia, saludos a todos. César de Tal Palo, Tal Astilla, dice Chabelicea. Marco Antonio Cabañas, saludos desde Cancún. Alberto Hernández, escultor taurino, nos está viendo. Los saludamos por ahí el domingo en la Plaza México. Saludos otra vez. Gracias por dejarme colarme en la fila para sacar boletos. No, no es cierto, no me colé. Bueno, da gusto ver jóvenes tan comprometidos con su oficio. Muchas felicidades a ambos. Con gente así, la fiesta de toros está en buenas manos. Janos Ollegue. Gracias. Cecilio Álvarez Venegas, Luis Rodríguez, José Merlo Romero, Eric Cuarneros. Saludos desde Atlangatepec, Tlaxcala. Lalito Rocha, enhorabuena. César de Morales. Hagan preguntas, ¿no? Claro. Sí, también, por favor. Bien, hagan preguntas. ¿Qué quieren saber? Escucho nombres poco conocidos para mí, pero el parteaguas de los toreros exitosos viene de héroes y maestros anónimos. Hay que poner especial atención en los novilleros, dice Maggie García. Marlene del Castillo, bien, nos claro. está. Dice Maggie García que le encantó mi blusa. Pues, Abonza. Al rato platicamos de eso. Abonza del Toro. Sí, bueno, es de Abonza, mira, aquí es nuestro patrocinador. Abonza Vista, el equipo de comentaristas diciendo, de Encaste TV. Mira, me quito los pelos de aquí. Color capote, Color capote, sí, para que veas, vengo muy torera hoy. Color capote. ¿Dónde la encuentras? En la Plaza México o poniéndose en contacto con Abonza del Toro directamente, pero ahí estamos, en la Plaza México, en la entrada principal. Está la dirección de y Facebook. También por atrás, ahí al lado de la comida, también están. Roberto Juárez, Roberto Araico, Jesús Ángel González, Adolfo Sánchez, Juan Baizán, Marco Barrueta, Pepito Arroyo, saludos César. Saludos, Pepito. Los quiero mucho, dice Maggie García. Moisés Gómez Torres, hola, saludos desde la tierra del chile de árbol, Yagualica, Jalisco. Enhorabuena a todos. Saludos. Saludos desde Huamantla, Tlaxcala, Daniel B. Langle. Jesús Ángel González, saludos, son grandes profesionales, mis compañeros. Enhorabuena por el programa. Yenya Yeye, saludos, Ángel. Saludos, Tocayo. Muy bien. Gracias, sí, gracias a Abonza del Toro, que está además en su lanzamiento de nueva línea. Otoño-invierno 2018, Abonza del Toro, que además tiene diferentes prendas, gorras, todo tipo de artículos. Chalecos, chamarras ahora. Los chalecos están increíbles, divinos. Las chamarras también. Encuentren los productos de Abonza, Además, es que es para ustedes. Es un regalito de Abonza del Toro para ir a entrenar. Para ir a entrenar, pues sí, para el sol. Jugar, sí, muy bonito. El presente de Abonza, de Abonza del Toro para todos ustedes. Al menos yo ya charrié la gorrita. Ya, y la gorrita, ¿no? Pues muchas gracias. Está buena. A ver. Abonza del Toro, que repito, viste al equipo de Encaste TV. Ya los toreros también. Sí, sí, sí. Oye, ya cada vez veo más gente en la plaza con sus camisas de Abonza. Eso me da muchísimo gusto. De verdad que sí. Sí, ha incrementado ahí ya la afición a Abonza. Qué bueno. Muchas felicidades, Ale. Pues hacemos una pausa, ¿no? Pues charla muy interesante esta noche con los de plata, los de pasamanería y también los de oro. ¿Puedo emularte? Hoy nos acompañan Ángel González y Daniel Morales. ¿Puedo emularte? ¡Pausa! Y volvemos. www.encaste.tv. Estamos en vivo. Pregunten lo que gusten. Aquí están dos grandes subalternos mexicanos, jóvenes, Ángel González y Daniel Morales. Oye, bueno, ya la gente empieza a preguntar, dice Rogelio Guzmán, ¿cómo se decide qué tanto se pica un toro? Y Valentín Gutiérrez pregunta, ¿cómo puede saber un aficionado cuando un toro fue bien picado?
¿Cómo se decide? Pues yo creo que depende de las condiciones del toro, ¿no? La ganadería, el matador, que hay toros que les gusta crudo, que el toro le vaya, hay toros que les gusta más, que se temple más el toro, que humille más. ¿Y cómo saber un aficionado? Pues yo creo que la manera en que embiste, cómo humilla el toro, con la manera con la que va el capote, a las banderillas, a la muleta, yo creo que esa es la manera. ¿Cuánto tiempo tienes tú para darte cuenta dónde debes picar a un toro? Porque tú estás en el patio de caballos, y no sé si de ahí tengan una buena visibilidad. Sí. Para ver cómo hay plazas en las que sí se ve. Hay plazas en las que no se ve nada, y es cuando te comunicas con el matador y te dice, pues muy poco, o pues, dale. Entonces, ¿también los hay? Sí, claro, sí, sí, sí. Reviéntalo, acaba con él. No, yo creo que, pues a modo, ¿no? Oye, pero más que eso, también hay que decirle a la gente que a los toros hay que picarlos, claro, a los toros hay que pegarles, hay que hacerles sangre. Sí. ¿No? Sí, la verdad es que los toros hay que descongestionarlos. Claro. Eso, y nosotros, obviamente, también, ¿no? Nos damos cuenta en el sentido de que, ¿cómo nos damos cuenta cuando un toro está bien picado? Pues es que de salida vemos que el toro está haciendo cosas por arriba y al matador lo empiezan a enganchar con el capote. O el toro empieza a apretar demasiado, va de alguna manera muy, muy repentina, ¿no? Y aprieta, y aprieta, y aprieta. Entonces lo que queremos no es acabar con el toro, al contrario, claro. Lo que queremos es que el matador esté a gusto, que esté a su agre, que pueda lidiar, ¿no? Darle esos tiempos y todo. Esto es muy rápido, ¿no? O sea, pues para eso se está. Esto no es de libros, esto no es de teórico, nada de ese tipo de cosas. Esto es del campo, esto es de estar ahí día y noche, semanas, preparándose para la temporada, ¿no? Y ahí la verdad que la mejor manera en donde uno se pone como torero, como aprende, es en el campo bravo mexicano. Hay que saber también de encastes, no es fácil. Hoy en día pues, también los ganaderos tienen sus métodos, sus teorías, sus libros. Claro. Es muy ahí una parte también que nosotros también tenemos que cuidar. Tienen que tomar muy en cuenta que el toro español no es lo mismo que el toro mexicano. El toro español es muy imponente, claro, tiene trapío y todo lo que tú quieras, pero también tiene al final un muy poco recorrido, va de más a de menos. Más a menos. El toro mexicano, pues es que es todo lo contrario. ¿Al revés? No es un toro con trapío, no es un toro con su trapío, ¿no? Exacto, o sea, es un toro completamente mexicano, es un toro artista, es un toro que va de menos a más. Así es. Que además, que cuando tú lo picas, pues hasta los toros tú lo sientes, que como al momento de que los picadores le están metiendo la puya o están apretando ellos con el caballo, yo puedo ver cuando los toros aprietan ahí en la parte de atrás, y ahí es cuando te dicen, ya le está picando, no lo está dañando, sino que más bien ya lo está descongestionando, ¿no? Entonces, ahí es cuando realmente te das cuenta, y sobre todo cuando nosotros lo sacamos del caballo. Si tú le hablas y uno pues lo que quiere es sacarlo rápido, ¿no? Pero de verdad, ahí uno le echa ya el capote exageradamente para que el toro está muy encelado ahí con el peto. Entonces nosotros lo que hacemos es sacarlo. Si vemos que a lo mejor en un principio va arrastrando las manitas aquí, pues nosotros lo que hacemos es levantarle el capote para que él no vaya muy abajo y lo tengamos que ayudar. Darle ese tiempito, el picador en ese entonces se aleja un poco del toro para que pues, el matador le dé dos capotazos a su aire, en ese pues lo ve y dice, ya está. Que muchas veces también los matadores se equivocan, ¿no? Y no porque digamos que nosotros seamos unos expertos, pero pues desde el callejón también el mismo apoderado, nosotros que es nuestra responsabilidad decirle, matador todavía no está, pégale el otro. Eso es nuestro trabajo realmente,
el mismo picador también te dice, hay que darle. El mismo Efren a Manolo Martínez, con todas las figuras que está, con Jorge Gutiérrez, mi padre me contaba que él agarraba y él sabía, perfecto. Efren sabía, y el mismo su abuelo, el abuelo de la capilla, decía, espérame tantito, íbamos al sureste y te los dejaba, de verdad, era un privilegio ir con tu papá, porque uno de alguna manera no se siente así, ¿no? O sea, desprotegido. Exacto, más bien se siente solvente. Y es que uno quiere, pues eso, ¿no? Dar un buen espectáculo, dar una claro. bonita manera de que el matador pueda torear. Eso es nuestro la manera en que nosotros vemos cuando un toro se está descongestionando o bien picado. Daniel, ¿cuál es el sitio exacto donde se le debe de picar al toro? Es donde está el morrillo, donde está la bola del toro, tres dedos abajo, ahí es donde... Atrasito del morrillo. Atrasito, sí, tres dedos abajo, ahí es donde, en todo lo alto, es donde se juntan fibras musculares, donde las rompes para que el toro humille más, se descongestione, por supuesto, y se temple, ¿no? Para qué es lo que ocupa el matador, para poder hacer una artística y buena faena. Dice aquí Ale Royo que expliquen cómo se debe picar al toro y cuáles son los efectos de picarlo mal. ¿Qué puede pasar? Picarlo mal, yo creo que uno de los efectos es que se pare, ¿no? El toro. Que se pare, o picarlo de menos, pues que el toro vaya de más a que a no más. Esté a gusto, ¿no? Que no esté a gusto, que no pare el toro y que ahí lo traiga ahí. Que de áspero. Sí. ¿No? Y... ¿Se llega a descordar un toro? Sí, pero es muy rara la vez que el toro... A mí me ha pasado, me tocó una vez en un pueblo, que el toro, por la misma fuerza con la que iba, se estrelló en el... no en el peto, en el estribo, se dio y se descordó el toro. Entonces yo ni siquiera la polla la había metido, entonces se estrelló solo el toro. Igual en una ganadería, me acaba de pasar hace una semana, en una ganadería. Ahora la vaca llegó con todo a matarse al caballo y se partió el cuello y... Ahora también, a mí no me van a dejar mentir mis compañeros y los matadores, pero un buen toro picado hay que saberlo poner también. Claro. Sí, no hay claro. que dejarlo suelto. Todos tienen sus métodos, ¿no? Y sus maneras, pero también el que los picadores te dicen, este sí me pone un toro, este no me pone un toro. Ellos saben, y eso es súper importante, digo. Es que ese es un punto. Exacto. La labor de brega es clave, básica, porque claro, si clave. Tú no pones bien a un toro al caballo, pues dificultas la labor del picador, y claro. de esa manera todo puede salir mal. Claro, la gente lo que no se da cuenta que de repente un toro nos sale a banto y puta, no lo agarramos, y es como, uy, ya lo agarró mal, pues no, como lo agarré mal. A mí me pones aquí, lo agarro, ¿no? Pero digo, también se nos ¿Dónde tiene que estar el toro? ¿A qué distancia? ¿Y cómo lo tienes que poner? ¿En dónde es el lugar idóneo para que se lo pongas al toro? Pues, ahí siempre debe de ser del estribo hacia adelante, hacia la vista del toro. Hacia el cuello del toro. Hacia del estribo, toda la parte de la cabeza del caballo, todo. ¿Por qué? Porque si tú lo pones del estribo, o sea, está el picador aquí, y se lo pones acá, entonces si el picador está así... Y lo que va a hacer el toro es que cuando le embista, pues le esté acá por las nalgas del caballo. Sí. Ahí ya vienen los errores. En línea recta es una diagonal, al estribo del caballo. Tú tienes desde el estribo del picador para toda esta parte de hacia adelante de la cabeza. Y ya, si te lo dejas ahí. Pues el caballo, el picador, caminar al toro. Le puede caminar, y eso hace que lo provoque al toro. O sea, cuando tú le vas metiendo ahí la rienda y la espuela, pues ahí ya el picador pues más te lo agradece, ¿no? Porque tú vas hacia adelante. Entonces ahí lo ves, y ellos, para ellos es más, de alguna manera más fácil, ¿no? Hacer su trabajo. Y bueno, eso, pues esa es una cosa que yo también... pues tengo que hacer para beneficio propio, ¿no? O sea, al final pues ya viene el tema de las banderillas, de la brega. Que ese es un punto que se toca aquí, porque nos dice Ale, ¿cuál es la función de las banderillas exactamente? Mira, exactamente como tal es un espectáculo, ¿eh? O sea, no es... Pero es avivar al toro. No es una cosa... Son avivadores.
que corrija algo en la lidia como tal al pero toro. Sí te puede mostrar la embestida del toro. Pues es que muchos dicen que que va con lo de que sirve para ver cuando existe la reunión del par para ver si mete la cara, pero yo en lo personal así a lo que dentro bajo de lo que me han enseñado y mi experiencia, yo creo que los toros se ven en el capote, o sea, cuando en las banderillas sí, pero cuando un subalterno sabe lo está poniendo, o sea, ese okay. ese tiempo, o sea, el que tú ves al a tu compañero que va a banderillar, el que está bregando para exacto, ponértelo. O sea, la gente no sabe que la lidia debe de ser de la mitad del ruedo, o sea, de la contraquerencia hacia matadores, que es enfrente. Entonces ahí es donde tú tienes que lidiar siempre, donde siempre tienes que bajar los toros. Ese es un buen punto. Exacto, entonces si tú en la lidia de banderilla dejas al toro todo el tiempo en su querencia, en toriles, ahí ya se está haciendo una serie de desorden y el matador no está a gusto. ¿Por qué? Porque lo estás dejando en sus terrenos, el toro se hace ahí de sus propias, se hace dueño de la situación. Se puede acreenciarse. Exacto, ¿no? Entonces lo que tú, eso tiene, la gente tiene que saber el por qué se le da una serie de capotazos. Porque la gente, cuando uno lo está bajando hasta matadores, la gente está chiflando también. Y a ver, ¿sabes qué? O sea, ¿por qué se lo dio de este lado? ¿Por qué? Porque el banderillero que tiene, el que va a banderillar, pidió que va del lado derecho. ¿Qué quiere decir que va del lado derecho? O sea, que él lo va a banderillar del lado derecho, del pitón derecho del toro. Así es. Que va a ir de ese lado. Entonces, si él a mí me dice que va del lado derecho, yo le tengo que dar el capotazo de tal manera que quede colocado. El toro haga así y yo quede del otro lado. Porque si yo quedo del lado derecho del toro, entonces le tengo que dar el otro. O sea, es un capotazo de más. Entonces, esa es una serie de cosas que ahí, o sea... Sí, yo creo que sería interesante hacer una clase práctica porque por supuesto, para ilustrarlo, claro, ¿no? Para ilustrarlo. Pues hay que ir programando. Algo muy didáctico. Oye, ¿no? ¿Y sabes qué? Perdón, Carlos, algo que es muy importante y que digo, se ha convertido en una tradición que yo no sé de dónde sacó la gente, de verdad, que cada vez que viene un rejoneador a la Plaza México, básicamente, no permiten la lidia por parte de los subalternos a los toros de rejones, cuando que es muy importante. Sí. Muy, muy importante. Hay que quitarlo de ese terreno, hay que moverlos muchas veces, hay que... Que el toro no se emplace. Sí, eso. Que el toro no se emplace. Que el toro se esté emplazando es una cosa ahí muy importante, porque si tú lo dejas emplazar a un toro, pues el toro empieza a desarrollar muy rápido. Son cosas de genio. Entonces la lidia de un rejoneador es muy diferente, es todo lo contrario, es todo hacia los medios. Depende del caballo que el rejoneador va a sacar, es la cantidad de capotazos que tú tienes que dar. ¿Por qué? Porque pues si yo dejo al toro que esté a su aire y el rejoneador ya va a sacar banderillas cortas, pues lo va a traer jodido al caballo. Entonces tú lo que tienes que hacer es darle y darle, ¿no? ¿Por qué? Porque pues él ya va a poner sus cortas y todo el mundo sabemos que inmediatamente de las banderillas cortas sigue el rejón de muerte. Entonces obviamente cada caballo es algo que tú también tienes que aprenderte, ¿no? El cómo va a ir sacando los caballos tu torero para saber lo que tú, la cantidad de capotazos que tú tienes que dar, ¿no? La verdad, entonces sí también es muy importante que la gente ahí, pues más que nada, permita trabajar. Que sea paciente. Oye, que sea paciente. Es muy importante en la lidia de caballo la colocación del subalterno, claro. Porque quien no ha andado entre rejoneadores, de pronto no se colocan en el lugar correcto y están tropezando con el caballo. Sí. Estorban la labor del rejoneador. Entonces, por eso sí siento yo que es muy, muy importante que la gente tome en cuenta que es muy diferente la lidia que cuando hay un de pie a caballo. Matador de a pie. Y son primordiales, porque de verdad... La verdad que cada matador de a pie tiene una lidia distinta y cada rejoneador también tiene una lidia distinta. Entonces obviamente pues aquí sabemos que por la misma
cantidad de subalternos que somos aquí en México, pues tenemos que cambiarnos el chip rápidamente a lo que quiere un matador, ¿sabes? O sea, hay matadores que, por ejemplo, a mí en este caso, Ignacio Garibay, los que vamos con él, todos sabemos que vamos a ir a poner el toro al caballo, cuando siempre los matadores son los que ponen el toro al caballo. Pero tú tienes que si por ejemplo yo voy con un matador español, yo ya tengo que tener el chip a que le tengo que dar la mínima cantidad de capotazo, claro. Porque no les gusta que les dé capotazo. Tú tienes que saber, yo tengo que estar con quién vas a actuar. Exacto, entonces yo voy, ¿no? O sea, nunca pierdo mi esencia del toreo, o sea, mi forma de torear, siempre la misma línea. La técnica siempre va a ser la misma, pero siempre cuidando los intereses del matador. Claro, ¿no? Claro. O sea, eso es algo muy importante. Y esta es una labor de equipo. Exacto. Ustedes son parte del equipo. Sí, equipo. Estar en comunicación y todo eso. El torero, ¿no? Y vaya, los subalternos, entre menos capotazos se le dé a los toros, mejor. Sí. Sin tocarle los lados a los toros. Exacto. El capote abajo. Exacto. Que si puedes explicar... ¿Qué es tocarle los lados a los toros? El tocarle los lados a los toros es que tú lo tienes de frente, ¿no? Y cuando tú, una cosa es que tú enganches, cuando tú lo hablas de frente, lo enganchas, lo encarreras, y lo abres, lo pasa. Pero cuando tú ya lo estás pasando, ya le estás tocando los lados, es que le estás tocando las costillas. Así es. Entonces ahí lo estás atacando al toro. O sea, tú le hablas y todavía no deja que dé la vuelta el toro. Tú ya le estás atacando ahí. El toro hace así. Entonces cuando tú le tocas los lados o te empiezas a ir sin que el toro lo llevas ahí bien sometido, pues es que ahí ya se vienen las quejas del matador. Y pues con mayor razón, porque pues es que si yo le toco los lados a los toros, el toreo cuando agarra la muleta se le va a empezar a quedar corto. Y es lo que el matador lo que no quiere es eso. Lo que el matador quiere es que tú lo enganches y le hables y lo lleves hasta allá para que el toro tú tenga más recorrido, de tal manera que tú mismo lo empujes con el capote. Entonces, el tocar los lados es una cosa que a lo mejor ya lo puedes hacer cuando el toro todavía tiene mucho aire, pero el matador ya va por la espada. Entonces, para que el matador, claro, cuando lo esté poniendo, pues ya el toro no vaya con bastante aire, ¿sabes? O sea, es de que ya le estés tocando ahí, le estés dando y el toro esté más tranquilo, ¿no? Y él puede. Lo comentamos para que la gente también haga diferencia entre las cosas que están bien hechas y las que no. Sí. Un segundo tercio debe ser breve y efectivo. Y en el caso, Daniel, de la suerte de varas, que es tan polémica, hermosa, pero polémica. Desde tu perspectiva como joven, barilarguero, ¿cómo erradicar vicios de el bombear, la puya sí, sobre el morrillo de los toros? El multipuyazo, preguntan aquí, ¿por qué el multipuyazo? El taparle la salida a los toros, el barrenar, hacerles la carioca, en fin, tantos y tantos también por recursos de maña, claro, que suelen tener algunos picadores, ¿no? O con el paso del tiempo, bueno, se crearon algunos vicios. Claro. ¿Tú cómo tratas de hacer la suerte pura para que la gente disfrute y dejes en buen estado al toro para que el matador pueda triunfar? Pues mira, yo creo que la primera es la carioca, que pues que es un recurso para nosotros los picadores, para un toro manso, ¿no? Para que se escupe el puyazo y entonces ahí le tapa la salida un poco al toro para que pelee y no se vaya a la creencia y el toro, o sea, que se ponga a ese lado. Entonces, muchos dicen cuando estás picando un toro que le está tapando la salida, no es que le esté tapando la salida, es un recurso para mí que me estoy yendo a tablas, yo tengo que abrirme para que no me tire, ¿no? Y el bombear, sí lo hacen los picadores, hay algunos picadores que lo hacen, que no hace nada, no le estás haciendo nada, absolutamente nada al toro. Si le quieres hacer daño al toro, creo que tienes que sacar la puya y abrir otro hoyo. Porque estás haciendo así en el mismo hoyo, no estás haciendo nada. Entonces, okay, que es algo que a mí me inculcó mi familia, que ninguno de mi familia lo hace. Entonces, creo que un buen puyazo se tiene que agarrar en todo lo alto sin bombear. Ya si se tiene que
que dar otro puyazo, yo prefiero que lo saquen y lo abran al toro. Lo vuelvan a colocar. Sí, claro. Pero no entonces, corregir en el momento, sino volverlo claro, a sí, colocar. Claro, sí, lo que creo que es más bonito eso, pero la gente no lo permite. Entonces, por eso hacemos el que llaman dos en uno, ¿no? Porque en el momento es como es que la gente está pitando y si lo pones otra vez la gente le va a comer al matador. Entonces creo que tienen que tener mucha cultura, leer sobre la suerte de varas la gente. Porque hasta en Madrid piden el tercer puyazo y aquí en México todavía ni lo estás picando y ya se están reclamando. Sí. Hay un tema al respecto. Ustedes que les tocó estar en la escuela y en la universidad, ¿cómo era decirle a sus amigos, a sus compañeros, oye, a los amiguitos, ¿qué quieres ser tú en la vida? Yo quiero ser picador de toros. O que te dijeran, oye, ¿a qué se dedica tu papá? Pues mi papá es torero. ¿Cómo te veía la gente? Porque eso cuando yo era chica, bueno, y estaba en la escuela. O cómo los ve, ¿no? Es que cuando yo estaba chica me acuerdo que si hablabas, o sea, yo tenía una compañera que era nieta de David Lisiaga, del maestro David Lisiaga. Y entonces, pues claro, decían, wow, tu abuelo es matador de toros y torero, wow. Y ahora creo que los tratan de asesinos y dicen cosas muy feas. Entonces, ¿cómo es comunicarle a la gente? De pronto conoces a alguien en la calle, te encuentras a alguien platicando y de pronto, ¿tú a qué te dedicas? No, pues yo soy, no sé, abogado. ¿Y o sea, tú? Sus mismos cuates, no, pues hoy día. Sí. Yo soy picador de toros, ¿qué es eso? A ver, ¿cuál es la experiencia de ambos? O banderillero, ¿no? O sea, toreros, pues. Bueno, yo la verdad es que, pues en la universidad, afortunadamente tengo muchos amigos, maestros y profesores que de hecho van a la corrida, ¿no? Y también tengo otros que están en contra, ¿no? De la tauromaquia, pero bueno, o sea, cuando yo no, a mí me contó uno de mis mejores amigos que cuando yo una vez que me tenía que ir a torear, pues pasaron lista, ¿no? Y era así de González, buen día, y mi amigo siempre... No, pues se fue a torear y decía, ay, ¿a poco le pagan por eso? Y mi amigo, la verdad que me defendía y decía, ¿usted come carne? Y así, entonces yo decía, de verdad que tenían unos criterios muy pobres, o sea, la gente, pero bueno, yo en la universidad, mis amigos y todo eso, nunca he sido así como que agredido verbalmente, así como tal, entonces yo creo que sí me lo han tomado pues a bien, al contrario, ¿no? Hasta me han dicho, oye, regálame boletos, ¿no? Para la corrida y así yo digo, mira, que cara, que primero déjame, yo veo la manera, ¿no? También de invitarlos así, claro. Digo, sí, claro, yo te ahí te meto, mira, vamos. Y llevar a los nuevos a los toros. Entonces eso de alguna manera, pues nuestra tarea es meter más afición, ¿no? Y sobre todo joven. Pero tu experiencia ha sido buena. A mí sí, la verdad, ¿no? Es que siempre me han tocado, y más porque mi rector de la universidad y mi director de carrera son taurinos. Entonces yo tenía la ventaja de que yo faltaba cuando me tenía que ir a torear, estuve en la del Valle. Okay. Colegio del Valle, Universidad de Negocios, ISEC se llama. Y muchos estaban, o sea, yo tenía ese privilegio, ¿no? De que si faltaba, pues me veían la mano, ¿no? Sí, o sea, sí, la verdad es que sí, me apoyaban. Se fue a torear. Me apoyaban mucho con las faltas. A ver, Daniel, tu experiencia con los cuads, con los amiguitos. No, yo creo que ha sido de las dos partes, ¿no? Creo que a mí sí me han insultado verbalmente. Y la otra... No, los demás pues es como, no, qué padre que seas torero, igual invítame. Y cuando acaban de ver el video del 11 de noviembre, amigos así comentándome, qué bueno, felicidades, me da mucho gusto, qué gusto poder ser tu amigo y que te esté yendo bien y poder decir que te conozco, ¿no? Bueno, o sea, es que aparte con 19 años, pues sí, está cañón, pues sí. ¿No? Ya una salida al tercio en la plaza. Es que son dos generaciones distintas. No, son dos generaciones como distintas, es más fácil. ¿Eh? ¿No? De algún modo. Sí, mira, yo la verdad, yo nunca soy así de andar buscando, ¿sabes? Pero cuando nace, de verdad, es una cosa preciosa, ¿no? Y la Plaza México, yo de hecho cuando Daniel salió ahí, al tercio y ya metió el caballo y yo le di la enhorabuena y todo,
yo le pregunté, yo le dije, oye, ¿y lo sentiste de verdad? Y me dijo, la verdad es que no. Es algo, no lo ves, ¿no? O sea, no lo ves, no. Pero sentirlo. ¿Quién fue el matador? Luis David, ¿no? Sí, el matador Luis David. Se acercó hasta la puerta de picadores y te sacó. Te dijo, venga, no, venga, venga. Y qué enorme ovación, ¿eh? Sí, yo creo que ver la gente de pie, los tendidos, y pare y te aplaude, puestos en pie. Creo que es algo que no cambia la verdad por nada. Es una satisfacción que te da esta bonita profesión de ser picador de toros. Y nada, no cambia por nada ese momento. Y quisiera volver a vivirlo. O sea, lo comenté a mis padres, le dije, quisiera volver a vivir todo. Porque de verdad no lo sientes. O sea, volteas a ver para arriba y dices, la que armado. Además es muy, muy interesante porque yo siempre veo a tu madre en las plazas. O sea, generalmente se ve al padre, pero en este caso yo siempre veo a tu mamá sentada en una barrera. Sí, entonces eso es súper bonito, ¿no? Que te apoyen ambas partes, ¿no? Oye, bueno, nada más rapidísimo, es que hay muchísima gente preguntando. No va a dar tiempo, una disculpa, porque no va a dar tiempo de leer todos los comentarios. Por aquí Sergio, porque sí, desde hace rato... decía que aquí en México ya se hizo costumbre picar al toro lo menos posible por los encastes débiles que se lidian en las plazas. Pero bueno. Al toro hay que picarlo, la verdad, o sea... Sabe, no suelta que no se puede morir. Y también hay que darle los capotazos necesarios, bien dados. También es válido que chiflen, pero que chiflen después, ¿no? De que uno haga su trabajo, ¿no? O sea, y se respeta, que también no debería, ¿no? Que hay que comportarnos, estamos en plazas de toros, no estamos en estadios de fútbol ni nada de esas cosas. Ni en las luchas. Ni en las luchas, una plaza de toros, pero bueno. Sí. Bueno, dice Diego Alberto Alarcón, Ernesto Belmont, matador de toros, también nos está viendo. Abrazo, Sandra Ernesto. De la Rosa, Quique Telles, Fernando García, el Nan. Lili nos nada más preguntaba que, bueno, ya más o menos lo aclaró, porque preguntaba, decía que mucha gente no sabe lo que es descongestionar un toro. Pero bueno. Pues que la descongestionar rápidamente es que el toro transpire, que no le dé un como un paro, un... porque el toro de tanta estrés, la bravura, adrenalina que tiene, la bravura que tiene un toro, que puede, vamos, le puede dar un paro, digamos, ¿no? Y entonces ahí es por eso que es muy importante la lidia o la labor de un picador de toros. Sí, la suerte de varas, ¿no? Exacto. A quebrantarle la bravura al toro, sí. A hormarle la cabeza al toro. Sí, eso ayuda, transpira más, claro. Pronto, ¿no? Y también, por supuesto, el descongestionar al toro. Exacto. Pero también es la prueba de la bravura, ¿eh? Sí, es o sea, tiene muchos matices la suerte de varas. Sí, claro. Bueno, Iván Milán, buenas noches. Gusto saludar al equipo de Encaste. Saludos. Patricia Sweet, también nos está viendo, la esposa del brillante, el maestro brillante. Saludos. Leonardo Andrés Lara Telles, se toca en la querencia, dice Miguel Ángel Palacios Aguilar. Nos está viendo. Rodolfo Ramírez tiene ahí conceptos encontrados que ya no te he hecho todo el rol porque sí es bastante, pero bueno, dice algo de los encastes de los toros. Entonces, bueno, pero dice que lo que los aficionados buscamos en el toro bravo es el toro bravo y encastado con trapío y calidad, sea del encaste TV que sea. Bueno, pues sí, el toro que provoque esa emoción. Claro. Finalmente vamos a una plaza de toros a emocionarnos, a tener diferentes sensaciones. Tiene que haber ese toro que transmita. Tiene que haber emoción en el ruedo. Se nos quedamos cortos, hay muchísimos comentarios. Mil disculpas que ya no se pueden leer todos, pero bueno. Pues bueno, yo. Muchas gracias. Qué lástima que ya se nos acabó el tiempo. ¿Ya? Y no sé si. ¿Te estás despidiendo? No, no, no. ¿Qué está diciendo? Dice la productora. Y también saludos. No, pues es que hay un montón de comentarios. Hay muchos comentarios. Pues yo creo que pues ha sido nos más que cortos. Sustancial la charla, ¿no? Ha sido más que sustancial la charla de esta noche con dos extraordinarios subalternos mexicanos, dos jóvenes. Vuelvo a repetirlo, qué importante es ese relevo generacional que se tiene que dar en todas las líneas de la fiesta de los toros. Matadores, sí. Novilleros, ganaderos, subalternos. Qué importante es, ¿eh? Comunicólogos también,
periodistas. Ojalá también venga una nueva oleada, una nueva camada que venga, atrás de nosotros, porque tampoco existe. No, no hay. Entonces, qué bueno que hay sangre, sangre fresca, nueva, que esté destacando, al igual que otros de sus compañeros, en las filas importantísimas de los de plata, pasamanería y también en oro, como lo son los picados. Así es. Pues nos vamos. Mi querido Daniel. Es tu casa, que continúen los éxitos y por el sendero del triunfo para ser un magnífico picador de toros, porque vas por ese camino. Pues ojalá Dios te escuche. ¿Eh? Ángel, Ángel Carlos, González. Muchísimas gracias por la invitación. Es tu casa. Encantado de verdad de venir aquí. Yo la verdad sinceramente agradecer a todos los que estamos apoyando esta fiesta ahorita que estamos en crisis, ¿no? Asistir a la marcha que va a estar el martes. Y también un agradecimiento personal a todos los matadores que han confiado en mi trabajo, en mi labor ahí de como torero, ¿no? Como banderillero de toros. De verdad, muchísimas gracias a todos ellos, a Alejandro Amaya, a Ignacio Garibay, a Manolo Mejía, al mismo Federico Pizarro, un sinnúmero, ¿no? Y también estar en ligas mayores pues también no es fácil. Y sobre el problema todo, no es llegar, el problema es mantenerse. Sobre todo estar invitar a muchas personas que quieran que por lo menos informarse, ¿no? El saber qué es realmente esto que está detrás del toro, cómo vive un toro, eso la verdad que están más que invitados. Gran peón de brega. Gracias. Gran banderillero. Gracias, Carlos. La enhorabuena. Y Ale. Felices. Oye, un abrazo para Héctor Cobos, que se recupere muy pronto después de ese percance tan complicado que tuvo ayer y que, bueno, que pudo haber sido trágico. Jiquilpan. Bueno, un abrazo para él. Que se recupere pronto. Héctor, que fuerte abrazo. Que si me abrazo, pasas el micro, por favor, porque... Fuerte abrazo. Carlitos. Producción. Por favor. Gracias. Gracias. Para rematar, claro, como cada semana, de forma artística aquí en Encaste TV. El próximo jueves estará con nosotros el matador de toros de Aguascalientes, Juan Pablo Sánchez. Hombre, para que estén pendientes de cara a su compromiso en la monumental Plaza de Toros México. Patio que huele a noviazgo. A coplas y a rosas y a flores de azahar. La noche escapa española, que en su ternura no supo evocar. Patio que huele a noviazgo, a coplas y a rosas y a flores de azahar. La noche escapa española, que con su ternura no supo emboscar. Como un clavel que revienta, mi boca sedienta un beso te dio, y en ese beso quedaron la noche, las rosas, las flores y yo. Tras de los mimbres de encaje, sus lirios y flores quisieron oír lo que en un bajo suspiro del alma te quiso decir. ¡Ah! Repicar de castañuelas el patio gitano de fiesta llenó, de eso que ha sido el más mío, aquel que tu boca temblando me dio. Algo que fue más que un beso, algo que es más que besar. Beso que dejó en mi vida guitarras y rosas y flores de azahar. Gracias, hasta el próximo jueves. Esto fue Encaste TV.
Pásala muy bien.